¿Soy yo? Me parece que detrás de los fríos hay un poco de nervio, ¿no? Yo soy de Panamá, tengo 23 años y empecé a correr hace como 2 años. Más que nada por entretenimiento, me gustaba salir a despejar cabeza, a olvidarme de preocupaciones y también para empezar el día como de manera fresca, pues. Uh-huh. Llena de energía y madrugar, obligarme a madrugar porque siempre he querido como crear ese buen hábito. Trabajo ahorita mismo de 8 a 5 en un centro comercial, entonces siempre tengo que entrenar o muy temprano o en la tarde, preferiblemente temprano porque en las noches usualmente doy clases de danza aérea, de telas. Entonces me gusta complementar ambas disciplinas, ya que una es más resistencia y como crear esa resistencia mental de que sabes que termina, y otra es más es flexibilidad. Vas a ser tu primero 10K, ¿no? Primero 10K. Bien. ¿Qué me ha dado? No últimos. Bien, bien. Estoy como, sí, es full ansia. Como de ya, ok, empecemos pues, hagámoslo. Rápido. Más emoción. ¿Sí? Sí, es como la angustia de querer salir ya. Bueno, ¿cuántos meses llevas entrenando? Como... ¿Cuatro? 4 meses, ¿no? Así que hoy es el primer momento donde se va a poner en prueba. Manifiesto todo, ¿eh? Sí, sí. Estamos listos. ¿Van a ser tus primeros 10K? Mis primeros 10K, sí. ¿Qué te imaginas? ¿Qué esperas? Solamente espero no arrastrarme hasta la meta. Llegó el momento de la largada de la primer carrera de las Busquets 2016. Esto es el World Best 10K de Puerto Rico, lo que para muchas de las chicas va a ser su primer competencia oficial, la primera vez que corran 10 kilómetros. Vamos a seguirlas entonces para ver cómo es esta experiencia. Y por el otro, si salen muy rápido, se van a quedar sin aire a la mitad del cuerpo. Entonces, vayan tranquilas, dejen que la gente pase, no se preocupen, vayan y vuelvan suave, estoy hablando en serio, muy tranquilas. Y los últimos 5 kilómetros ustedes evalúan si tienen fuerzas para ir más rápido o si por el contrario ya siguen a ese paso. Pero dividan la carrera en dos. La primera mitad, tranquilos. La segunda mitad, ustedes deciden si van más rápido o se quedan así. Porfa, es clave. No se van a ir como locas, soy la mejor del mundo, porque puede pasar. La adrenalina hace cosas que no se imaginan, pero después la apagamos, ¿vale? Entonces no es tan importante la semana que viene. No es importante. Así que no lo den del todo. Solamente llega viva y feliz. En serio, no. Hoy no piensen en eso. No piensen en eso. No vale la pena. Bueno, desde todo punto de vista, como ustedes lo vean, es súper importante que lleguen bien. Por salud, porque quiero que sea, o queremos que sea una experiencia bonita, que sea divertido, que lleguen con una sonrisa en la cara a la meta. Y no que lleguen aburridas, tristes, no hice el tiempo. No, no es la idea, ¿vale? Son muy, muy novatas, pero eso me gusta. No tienen casi nada de experiencia, cosa que también me gusta. Y todo está por hacerse, cosa que me encanta. Es decir, arrancar de cero con ellas. Y no solo desde el punto de vista físico, es decir, no solo desde el tema de entrenarlas, sino de lograr en que al principio de año de pronto les guste correr o de pronto no les guste tanto, pero el querer tener la experiencia de Bush Girl las haya motivado a estar acá. Y llevarlas a que al final de año sigan corriendo cuando se acabe el programa y que el próximo año sigan corriendo y que hagan de correr un hábito y una forma de vida, eso es haber ganado. No importa qué tiempos logren, la verdad, sino muy inculcarles y hacerles entender qué es lo que estamos haciendo con todo esto.
vengan, vengan acá. Te vemos. Chicas, aquí, aquí, aquí. Van a entrar y se van a pegar primero a la. Los niños no se aplauden, pero podemos aplaudir si a nuestros niños no.